Estamos en Argentina. La empresa Repsol YPF ha confirmado el mayor descubrimiento de petróleo de su historia. El grupo español Repsol, en contraste con esto, anuncia el histórico hallazgo de hidrocarburos en Argentina. El yacimiento se encuentra en la región de Neuquén y supera las reservas encontradas recientemente. Importante reserva de gas descubierta en la provincia de Neuquén. Continúan las repercusiones. El hallazgo de hidrocarburos se ha producido en el suroeste de Argentina, en la provincia de Neuquén. Es el mayor descubrimiento de petróleo para Repsol YPF. Argentina's major oil company announces a significant discovery of 150 million barrels of oil. The president is optimistic as it may help boost the country's oil production. The discovery was formally announced at the government house in Buenos Aires. This means a 28% increase in the reserves of YPF. Creo que vi el descubrimiento de 150 millones de barriles en un área de 320 kilómetros cuadrados sobre 40.000 que estamos comenzando a explorar y desarrollar. Es un caso inédito, no solamente por el descubrimiento en sí, sino porque es algo nuevo, algo que Argentina no sabía que tenía. Comentábamos con Antonio Brufau que esta técnica, que es una técnica estadounidense, convirtió a Estados Unidos de país importador de gas en país exportador de gas. Esta formación de YPF está a 2.600 metros de profundidad, la formación Vaca Muerta, y es importante porque está en toda la cuenca neuquina, así que este anuncio que se hace hoy es el 1% de la cuenca neuquina, sobre 300 kilómetros cuadrados. Nosotros esperamos que en los próximos 3-4 años se hagan inversiones de miles de millones de dólares. En 1918 descubrimos el primer pozo de petróleo en Plaza Huincul. En 1976, descubrimos el yacimiento gasífero más grande de Latinoamérica. En 2010, descubrimos un mega yacimiento de gas no convencional con un horizonte productivo de 50 años. Hoy descubrimos que lo que tenemos en común todos los neuquinos es energía. Energía para gritar que somos una provincia que crece todos los días, juntos y en paz. Gobierno de la provincia de Neuquén. Alemania, pues. Pupeñi, Pulamín, Pulonco, Pupillán Cuché, Compuché, Compu Wené, Somongi, Wensungi, Mlevi, Chef Tagetón. Buen día para todos, hombres y mujeres, hermanos mapuche, autoridades mapuche y compañeros de la sociedad no mapuche que se encuentran en este gran saún, gran encuentro. Fengé chico metro cato ahí pum mapuche, fil que los meu, fil que me li huitron mapu meu. Estamos hoy presentes en el día que en esta parte de la tierra vuelve el año. El pueblo mapuche está aquí reunido de la zona del Trabunco. Desde hace unos meses a esta parte, tanto el gobierno nacional como provincial salen a vendernos como una buena noticia el gas y el petróleo no convencional, los hidrocarburos no convencionales. Estamos atravesados por un problema dramático que ha surgido en los últimos tiempos y que va a afectar absolutamente a las comunidades que están ligadas al recurso hidrocarburífero, petróleo y gas. Es un tema que viene siendo escuchado en la propaganda oficial de boca de la presidenta, de boca del gobernador. El gas y el petróleo no convencional tiene distintos nombres. Se puede llamar shale gas, se puede llamar shale oil, Thai gas, gas de arenas compactas, dice Zapac también, gas de arena bituminosa. Y significa nada más y nada menos que sacar el recurso que está en lo más profundo de la tierra. Son términos que por ahí pueden parecer nuevos, pero que cada día vamos a estar más familiarizados, porque son los términos que nos van a utilizar el lenguaje político para poder anunciarnos que van a llegar a nuestro territorio. Como eso ya lo sabemos, como esa película ya la vimos, porque hemos tenido contacto con otros hermanos que están padeciendo este problema en otras regiones del mundo, es que nosotros sabemos lo que va a pasar, sabemos las consecuencias que han ocurrido en nuestras regiones. Por lo tanto, a nosotros no nos pueden decir qué va a pasar, nosotros ya lo sabemos. Y por eso es necesario tomar medidas urgentes.
En esa medida urgente que vamos a tomar, necesitamos que se involucren también otras fuerzas. No alcanza con la fuerza mapuche, necesitamos sumar a otras fuerzas. Por eso los convocamos a ustedes, para que no solo nos vengamos a cargar de toda la energía que la tierra, que el Gualmapu nos da, sino también para ver cómo nos comprometemos con toda esa vida, con todas esas fuerzas amenazadas. Es por eso que hemos empezado a trabajar, a investigar, a conocer, para poder difundir también sobre esta nueva forma de explotación. Está aproximadamente 2/3 de la provincia comprometida con este proyecto de explotación de no convencional. Y el gobernador Zapac planteó hacer más de 2.000 pozos de gas y de petróleo no convencional. Lo muestran esa noticia como de alguna manera la fuente de la felicidad, porque a partir de eso vamos a resolver todas las injusticias, todas las desigualdades. El eterno verso que siempre nos han hecho, ¿no? Porque el hecho de ser una provincia petrolera, también nos llovían promesas décadas atrás de que la desigualdad se iba a acabar con el petróleo. Y sin embargo, lo único que ha ocurrido es que se ha profundizado la pobreza y aún peor, el envenenamiento de nuestro cuerpo, de nuestra naturaleza, de todas las fuerzas de nuestro Gualmapu. Ilaicó está ubicada acá entre Zapala y Cutralcó. Estamos ahí peleando en contra de la petrolera, tenemos la petrolera dentro de nuestro territorio y bueno, es una pelea constante que viene día a día empeorando más las cosas. Se anunció estos días que Apache había hecho el primer pozo de fractura múltiple de América Latina. En anticlinal campamento entre Zapala y Plaza Huíncul, fue un éxito, es un pozo de 200.000 metros cúbicos por día y el área va a desarrollar una cantidad importante en producción. Apache, en el caso del gas, fue a Arenas compactas y encontró un buen yacimiento en una formación a 4.000 metros de profundidad. El gobernador estuvo ahí en anticlinal inaugurando el pozo este, también en Condía de Nosotros, porque ese pozo fue hecho en Condía de Nosotros, fue en el verano, cuando estábamos en la veranada. Este es el pozo no convencional, donde vino el gobernador a inaugurarlo. En este pozo trajeron más de 30 millones de litros de agua, y esa agua no sabemos a dónde fue. Hacen la perforación por abajo, y hay 3.000 metros más o menos de subterráneo abajo. Y ahí hacen la explosión, le ponen químico, es como una raíz.